We are stronger and better when we work together, the three of us. And together, we've made enormous progress since our last summit. Durante los últimos 30 años, las economías de México, Estados Unidos y Canadá se vincularon íntimamente gracias al NAFTA. Como buenos vecinos, en un ambiente de respeto, para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, Lafayette y el CISAM. En esta ocasión vamos a hablar de la cultura y el ocio de los migrantes en Estados Unidos y vamos a hacer un paseo por pues todas esas expresiones culturales, artísticas y particularmente las musicales que pues hacen de la vida un poco más llevadera aún para las personas que están en una situación tan complicada como son los migrantes, personas que han sido desplazadas de manera forzosa y que pues se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen buscando una mejor ocasión, un mejor futuro, un mejor lugar y que pues en esos tránsitos y en esos lugares a los que llegan pues ven la manera de recrearse artísticamente, recrearse culturalmente, encontrarse de una manera transnacional y continuar con la producción más humana que es el arte. Para tratar este tema, en esta ocasión va a estar con nosotros el doctor Alejandro Mercado Celis, investigador del CISAM y embajador de estudios regionales en México. Ya conocido por ustedes en este programa, y también la maestra Yolanda Macías, quien está terminando sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero quien también es una gran experta en el tema del ocio y particularmente de las formas de diversión que tienen personas que han migrado. Acompáñenos, esta va a ser una sesión en donde se va a permitir que saquen los pasos prohibidos y también los gustos culposos. Adelante, quédese con nosotros. Hemos estado viendo todas estas imágenes en los últimos días que da la impresión de que hay por supuesto hay una crisis humanitaria, pero da la impresión de que las imágenes que pudieran hacernos olvidar que esas personas que se ven forzadas a moverse de sus lugares de origen y que buscan pues nuevos lugares para llevar sus vidas, pues son personas que básicamente tienen las mismas necesidades, las mismas cuestiones que cualquiera de nosotros, que estamos todavía sin la necesidad de movernos de manera obligada, ¿no? Entonces, bueno, pues quisiera yo comenzar. Alejandro, se ha reportado, pues, por otro lado, ¿no? Mientras los medios generan esta sensación, no sé, como masiva, como que recuerda a elementos artísticos como series de zombies y eso. Por otro lado, también vemos el gran éxito de algunos artistas vinculados al género regional mexicano. Vemos artistas como Peso Pluma y el corrido tumbado, se convierten en el primer lugar del hit parade. Entonces, ¿estamos aquí ante un fenómeno transnacional, Alejandro? Sí, creo que me parece interesante cómo lo planteas, porque creo que es importante ver, sobre todo ahorita que estamos viviendo este impacto de la migración
y las imágenes que estamos viendo en la frontera México-Estados Unidos, creo que es muy importante recordar y tener presente que la migración mexicana ha sido durante un gran periodo y diferentes generaciones de México-americanos han ido entrando a pues, todas las dimensiones de la vida estadounidense, una de ellas de la producción cultural. Y eso creo que muchas veces se pierde de vista y muchas veces no hablamos de esas contribuciones de todas estas generaciones, pero también de los nuevos migrantes, en particular en la industria cultural estadounidense, en diferentes áreas, en el cine, en la música, en la literatura. Y lo que está sucediendo ahora, como bien recuerdas, todos estos autores que recientemente pues, han tenido mucho aire en los medios y que en México ha sido, digamos, tomado como una sorpresa incluso, los comentarios que he escuchado, de que estos artistas que pertenecen al regional mexicano, que básicamente está formado por una base de música norteña, aunque también se incluyen otros géneros, digamos, en la categoría en general, pero en particular lo que ha tenido impacto es la música norteña, la música de banda, sobre todo la sinaloense, pero en contacto con los procesos culturales de la diáspora mexicana y de los mexicoamericanos en Estados Unidos. O sea, es el corrido tumbado es una hibridación del trap, del hip hop, del trap de Chicago, con las estructura y las fuentes narrativas del corrido mexicano. Y esto, pues, básicamente fue una hibridación que se da en la ciudad de Los Ángeles, donde sabemos que es una de las ciudades que más concentran a los migrantes mexicanos y a la comunidad mexicoamericana más grande de los Estados Unidos. Y lo interesante es que esta hibridación es de jóvenes. O sea, sabemos que, por ejemplo, la gente mayor o de generaciones anteriores pues, tenían un contacto muy cercano con este tipo de música, pero ahora estos nuevos autores como Peso Pluma es gente muy joven y está siendo escuchada y producida y bailada y disfrutada, digamos, por los jóvenes mexicoamericanos y por los nuevos migrantes en Estados Unidos. Claro que eso también entra en una circulación transnacional con México y cada vez tienen también más fuerza dentro de los escuchas mexicanos, ¿no? Pero definitivamente este es un proceso transnacional que nos reúne a los mexicanos con la migración mexicana y con los mexicoamericanos y entramos en un circuito de producción cultural que me parece muy interesante, aunque el estilo sea problemático, que bueno, puedo hablar un poco más de esto adelante, pero pese a que es un género problemático, está generando una serie de lazos que me parecen muy interesantes reconocer y estudiar. Sí, ahora el gusto se rompe en géneros, pero efectivamente se da uno cuenta cómo estas propuestas culturales están ampliamente conectadas con profundas raíces, tanto allá como acá, y que logran conectarse con, pues con una población que vive constantemente en ese ámbito, trabajadores de la construcción, de la limpieza, repartidores, en fin, toda esta gente que produce y que mantiene la parte baja del modo de producción capitalista y que luego pues, es vista por otros con desdén o con juicio, pero que pues definitivamente está conectado con profundas raíces en ambos lados de la frontera. Ya continuaremos, pero bueno, además, Yola, pues algo importantísimo para esta cuestión pues es el ocio, ¿no? O sea, como que a veces pareciera que todas estas imágenes nos hicieran hacer olvidar
o querer hacer olvidar o invisibilizar que estas personas pues tienen una vida y dentro de esa vida pues tienen formas de diversión, formas de vivir el ocio y pues bueno, pues hay muchos temas, muchas temáticas apremiantes dentro del tema de la migración, pero bueno, explícanos un poco por qué es tan importante también el tema del ocio, Yola, por favor. Gracias, Juan Carlos. Me parece que efectivamente lo primero que me gustaría responder es que el ocio se desdeña, ¿no?, como una temática superflua y que también además puede ser como peligroso plantear el tema del ocio por la relación que hay inmediatamente, ¿no? O sea, uno piensa que una gente ociosa, ¿no?, se utiliza prácticamente como insulto. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es reivindicar por qué el ocio es importante, ¿no? El ocio es el principal recurso de fortalecimiento de las redes afectivas de las personas, ¿no? Y es un derecho. O sea, la gente tiene derecho al descanso, tiene derecho a espacios libres donde no está trabajando, donde no está haciendo actividades obligatorias, donde se explora a sí mismo quién es y donde además se procuran estas redes, ¿no? Es la primera herramienta que tenemos para hacer comunidad, para conservar los grupos de amigos, para permanecer cerca efectivamente de la familia, permite crear sentido identitario en los barrios. Y esto es muy importante, es particularmente importante si estamos hablando de poblaciones que están llegando a un lugar nuevo, ¿no?, y que están llegando a un lugar nuevo principalmente en situaciones de precariedad y de vulnerabilidades múltiples, ¿no? Entonces, es muy importante que pensemos la migración también con el filtro del ocio para que podamos recuperar cómo es que dentro de todas estas adversidades se logra hacer redes de protección. Cómo es que pueden permanecer protegidos, acompañadas estas personas que están llegando en muchas ocasiones sin ninguna red y que están llegando siendo perseguidas, sin lograr tener un lugar seguro, ¿no? El ocio nos informa además sobre los mundos sociales de las personas, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios que habita voluntariamente? ¿Cuáles son los vínculos que se priorizan? El ocio nos permite ver a dónde siente uno que pertenece y con quiénes. Además, es importante recordar que las prácticas de ocio no únicamente permiten que la gente esté protegida en estos nuevos espacios, sino que continúan siendo un recurso de vinculación con el país que han abandonado, ¿no? Sigue siendo un recurso de contacto para las comunidades que están en casa, sigue siendo un recurso identitario celebrar determinados momentos cuando se llega al país, y también se hacen ajustes, por ejemplo, los migrantes mexicanos eventualmente dejan de celebrar el 16 de septiembre, pero empiezan a celebrar el 5 de mayo, ¿no? Pero lo que es importante no es la fecha, lo que es importante es que es este recurso identitario para celebrar ser mexicano, para celebrar seguir siendo eso que uno es y reivindicarlo, ¿no? Nos permite también ver, por ejemplo, cuáles son estos espacios de las ciudades que son seguros, cuáles son los espacios donde la gente se puede encontrar. Y en ese sentido, nos deja entender registros más sutiles de la segregación, sí, pero también nos permite recuperar estos recursos de solidaridad, estos recursos de apropiación que puede haber. Y nos da la pauta además para entender cómo estas identidades nuevas se van fraguando, ¿no? Estas identidades que, como bien decía Alejandro, eventualmente se condensan en propuestas culturales, ¿no? En expresiones culturales identitarias. Sí, es importantísimo, ¿no? Porque además con este como mandato al trabajolismo que hay en todas las, en todos los ámbitos, la interiorización de la culpa por no estar produciendo en un momento dado, hace que pues el ocio se reivindique además como una forma
pues de rebelión, de mantenimiento de lo humano y además, por supuesto, de la comunidad, ¿no? De nuestros entornos en donde nos conectamos, sí, con nuestros lugares de origen también, como bien señalas, pero también con la gente que nos vamos encontrando, ¿no? Que es también una cosa pues, mágica que se da precisamente en esos lugares, ¿no? Un espacio, personas que nos podrían parecer extrañas o peligrosas por su aspecto poco familiar para nuestros orígenes, de pronto, pues están en la misma situación que nosotros y podemos encontrarnos en una canción, en una obra de arte, en una pinta, en algo que queda plasmado a nuestro paso, que hace que nuestra vida parezca por un momento menos efímera, y pues es algo importantísimo, ¿no? El ocio como una cuestión de vida, de necesaria, por supuesto un derecho, pero mucho más profundo que un derecho, la cuestión de estar vivos. Voy a regresar contigo, Alejandro, pero antes voy a preguntarte un poco sobre el papel de los empresarios en este asunto, pero antes vamos a hacer una breve pausa porque se ha ido rapidísimo este primer segmento. Estamos en Mirador Norteamericano, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Estamos hablando de cultura y ocio de los migrantes. No se vaya. Estimada audiencia de Mirador Norteamericano, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y queremos aprovechar este momento para recordarles que es posible ver nuestros episodios previos de Mirador Norteamericano en la plataforma Media Campus que aparece en sus pantallas. Asimismo, en la página susan.unam.mx, ustedes podrán ver las publicaciones y tener acceso a también a Media Campus, pero también a otras redes digitales del CISAN, como por ejemplo YouTube, en donde en el canal de YouTube del CISAN pueden ustedes encontrar pues, las conferencias, no solamente que se estén llevando a cabo en vivo en ese momento, sino también las conferencias previas. También en la página del CISAN encontrarán ustedes el repositorio de mi CISAN, en donde ustedes pueden encontrar los productos de investigación de toda la comunidad académica de nuestro centro. Así que, bueno, ya lo saben, publicaciones, videos, conferencias y, sin duda, las emisiones anteriores de Mirador Norteamericano las puede usted encontrar en la red. Así que le invitamos a que vea estos videos bajo demanda en las plataformas indicadas. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando de la cultura y el ocio de los migrantes en Estados Unidos. Y bueno, pues un factor clave, hablábamos ahorita, Alejandro, del corrido tumbado y de estos fenómenos culturales transnacionales, pero un papel pues han sido los empresarios, ¿no? Los empresarios mexicoamericanos. ¿Cuál es el papel que han jugado? Platícanos un poco de ese asunto. Sí, creo que este es uno de los temas más relevantes de lo que está pasando ahorita con estos géneros musicales en México y Estados Unidos. Tradicionalmente la música latina o en español en Estados Unidos se había producido sobre todo la que está vinculada a toda la parte caribeña en Nueva York, donde surgió la salsa y donde había una presencia puertorriqueña y en general de todo el Caribe muy fuerte, y el pop latino en Miami, o sea, ya hay una de las concentraciones más importantes de la industria musical latinoamericana
y sobre todo volcada al estilo pop, ¿no? El pop latino y por supuesto ahora vinculada a toda la producción del reggaetón. Pero lo interesante de este, del corrido tumbado y de la regional mexicana en particular, es que ha sido producida, promovida desde la ciudad de Los Ángeles, que como ya decíamos en la primera sección del programa, es donde está la diáspora más grande de mexicanos. Y lo interesante es que no ha sido la gran industria musical la que impulsó o ha sostenido, digamos, lo que está ocurriendo ahora con la popularización de estos géneros, sino que han sido empresarios independientes y son empresarios en su mayoría mexicoamericanos, aunque también hay algunos empresarios mexicanos de primera generación que migraron a los Estados Unidos y que están vinculados a esta área. Pero es muy interesante porque no solamente es que es la comunidad mexicoamericana la que está produciendo, la que está dando la infraestructura y la que ha promovido esta música mexicana y que en sí es relevante ya que es una forma de ascenso económico y de ascenso cultural, digamos, para nuestra comunidad en Los Ángeles. Pero también han logrado, digamos, promover transformaciones e innovaciones desde a los estilos tradicionales mexicanos. Hay muchas disqueras independientes, una de ellas que me parece a mí muy relevante porque hasta donde sé, aunque siempre es problemático señalar directamente a alguien como responsable de un género, pero Rancho Humilde es una disquera ubicada en Los Ángeles. Quien lo inicia se hace llamar Johnny Humilde y él ha tenido la visión y la estrategia para llevar el corrido tumbado a niveles pues muy amplios, ¿no? De conocerse en todos los Estados Unidos y de tener un impacto muy fuerte incluso fuera de Estados Unidos. Ahora veíamos con Peso Pluma cómo tiene millones, más de 300 millones de hits. La canción esta que lo hizo famoso. Y entonces haya habido un proceso muy interesante, no solamente desde las disqueras, que son independientes, como ya les decía, de las grandes compañías, sino también toda una infraestructura mediática en radio, en televisión, que también ha ido acompañando e impulsando la producción cultural mexicana en Estados Unidos. Y que han logrado, por ejemplo, penetrar las grandes eventos de valorización de la música estadounidense, como son los Grammys. Los Grammys tienen una sección de música latina y hay los Grammys de música latina donde solamente se premian la música en español y la música regional mexicana tiene una presencia ahí muy fuerte y lo tiene desde hace más de 15 años. Entonces ha habido un esfuerzo realmente muy importante de la comunidad mexicoamericana por impulsar este tipo de producción cultural y han sido muy exitosos en hacerlo. Habría que señalar también que han recibido ayuda también de la comunidad afroamericana en términos tanto desde la aportación del hip hop y del trap y de estos vínculos que han tenido la juventud mexicoamericana con la juventud afroamericana y estas hibridaciones que han surgido de ahí, pero también en términos empresariales han logrado tener el respaldo, por ejemplo, de Snoop Dogg, que es una de las grandes figuras del rap estadounidense y también un gran empresario dentro del hip hop. Y seguramente quien nos escucha sabrá que Snoop Dogg ha tenido colaboraciones con grupos de banda sinaloense, en vivo, en video y muchas formas de colaboración. Y también, por supuesto, Bad Bunny, que es el gran representante del reggaetón puertorriqueño actualmente y de las derivaciones de este estilo, también se ha metido a impulsar y a dar una mano al regional mexicano, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Como que a veces el estereotipo que pareciéramos recibir de los medios es, pues olvida que hay toda una diversidad de trabajos, de maneras de
hacer el jale para poder sobrevivir en nuevos ámbitos y no solamente mejorar su condición de vida económicamente, sino, como bien señalas, ganar un simbolismo cultural en una sociedad que les desdeña, que les hace a un lado, uh-huh. y que paradójicamente a través de estas estrategias que en el amplio margen, en el mundo mainstream, serán siempre señaladas como de calidad pobre o de temáticas Sí, si me permites decir algo bajas, al respecto, sí, claro. Que efectivamente, como había dicho al principio, es un género problemático por las letras que hacen muchas referencias al narcotráfico, al crimen organizado, a la participación en este tipo de actividad ilícita. Son letras también tóxicas en términos del machismo, o sea, siempre hay una perspectiva masculina tóxica, digamos, en general. Sin embargo, esto ha ido cambiando, o sea, esto es cierto, y han entrado, por ejemplo, muchas artistas mujeres, migrantes mexicanas y mexicoamericanas, que están entrando al estilo y que están generando otras propuestas. Creo que también ha ido disminuyendo la toxicidad de las letras, pero es cierto, está ahí, y esto me hace pensar y me hace plantear la hipótesis de que esta imagen del mexicano violento, agresivo, tiene que ver también con la agresión que ha habido desde Trump y que genera como una especie de presentación como algo que se quiere condenar. Y creo que eso para la juventud mexicoamericana y mexicana, los migrantes, es un poco como un sentido de reto a estos discursos de odio hacia lo mexicano y de racismo hacia lo mexico-americano. No creo que algo tiene que ver en esta efervescencia de este género actualmente. Sí, además de que no olvidemos de que desde los boleros, las canciones, cuando tenían alguna forma erótica no aprobada por su tiempo, más allá de connotaciones morales, pues siempre hay una transgresión, ¿no? Y que a su generación le parece escandalosa, y casi casi pensaría yo que es requisito indispensable esa transgresión, porque pues es la esencia de quien está abriéndose paso en el mundo, los jóvenes, las jóvenes, en fin, pues bueno, todo un tema, pero bueno, y entonces, Yola, ¿qué sabemos del ocio de los migrantes, en particular de los migrantes mexicanos en Estados Unidos? ¿Qué prácticas de ocio tienen, por decirlo técnicamente? Pues los estudios sobre el ocio son súper amplios, ¿no? Pero específicamente sobre los migrantes mexicoamericanos es de quienes menos sabemos qué tipo de prácticas hay, ¿no? Hay muchísima investigación sobre las poblaciones afro, hay muchísima investigación sobre minorías migrantes atípicas, por ejemplo, migrantes muy calificados coreanos, pero sobre los mexicoamericanos, a pesar de que son parte de la minoría más numerosa en Estados Unidos, es de quien menos tenemos conocimiento de sus prácticas. Esto tiene que ver, y creo que es importante que lo mencione, con que no son sujetos legítimos de ocio, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Las redes sociales están inundadas, estas imágenes paradisíacas con cuerpos maravillosos, perfectos, o sea, para las celebridades, para los influencers, irse de vacaciones es una cosa muy aspiracional, ¿no? Entonces, hay un momento ahí donde hay una parte de la población que sí es un sujeto legítimo de ocio, que está bien que se vaya de vacaciones, que ojalá uno pudiera irse de vacaciones como ellos, ¿no? Y hay una parte de las poblaciones donde ni siquiera nos planteamos qué hacen para descansar, qué hacen para recrearse, pero lo que hay detrás es que
Es una noción de que no son merecedores de tal cosa, ¿no? Es una expresión más de la negación de la humanidad de estas poblaciones. Entonces, y pues vaya, los estudios que se hacen al respecto no siempre están libres de estos prejuicios, ¿no? Entonces, sabemos poco y de las cosas que sí sabemos, por ejemplo, es, hay estudios que se hacen principalmente en Chicanx, ¿no? Que es sobre la segregación étnico-racial en las prácticas de ocio, sobre todo en las prácticas nocturnas de ocio. Entonces, sí tenemos conocimiento, por ejemplo, y esto es mucho más enfocado hacia las y los jóvenes mexicoamericanos, es decir, que son la primera generación que ya nacieron y crecieron en los Estados Unidos, que a pesar de que han vivido ahí toda su vida, de que el idioma no es una barrera, de que incluso el español es lo que no necesariamente hablan, el acceso que se da a los espacios de ocio nocturno no es el mismo que el del resto de las poblaciones, ¿no? Hay prácticas discriminatorias y que además no tienen únicamente que ver con cómo se ven las personas, sino con el tipo de prácticas, ¿no? Bailar, el tipo de sensibilidades incluso corporales que se tienen. Y me parece que en este momento están pasando cosas muy interesantes, precisamente relacionándolo con lo que decía Alejandro, porque todo este tipo de marcadores identitarios que en algún momento podían hacer que no fueran, vaya, que fueran motivo de segregación y discriminación, en este momento están siendo reivindicados en algunos círculos, ¿no? Me parece súper poderoso Bad Bunny en Coachella, que antes de subir a Grupo Frontera aparecen imágenes de Alejandra Guzmán, de Paulina Rubio, de Thalía, de José José. O sea, hay una reivindicación no únicamente de los referentes culturales y del ocio de los mexicoamericanos, sino también de las familias, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es, regresando, estos mecanismos de segregación. También tenemos conocimiento, por ejemplo, de las festividades transnacionales, ¿no? Como mencionaba al principio, ¿qué tipo de fiestas se siguen haciendo? ¿Qué tipo de eventos siguen considerándose importantes? Por ejemplo, los 15 años de las chicas, aunque en México sea una práctica que se va perdiendo, en Estados Unidos sigue siendo una parte identitaria importante, ¿no? ¿Cómo estas prácticas de ocio, las locales, se ven afectadas por las prácticas de ocio que se tienen en el país de origen? Por ejemplo, muchos migrantes mexicanos que están en Estados Unidos se restringen sus prácticas de ocio en momentos, por ejemplo, para el 12 de diciembre. ¿Por qué? Porque mandan dinero para que sea posible el festejo del 12 de diciembre en México, ¿no? Entonces, ahí hay una conexión de prácticas y que tiene que ver con una cuestión afectiva, aunque ellos no participen físicamente. Otra línea que también está muy enfocada para la primera generación de mexicoamericanos son los espacios y prácticas de la diversidad sexual, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí hay una tensión, ¿no?, generacional con los padres, con las familias. Y ellos sí tienen este otro tipo de espacios sociales donde pueden expresar y explorar estas cuestiones. Y hay dos más que quiero mencionar rápidamente, que hay que pensar muy críticamente. Este tipo de estudios se ha hecho principalmente, por ejemplo, en universidades del centro de Estados Unidos, ¿no? Por investigadores que no son chicanex, por investigadores que no tienen backgrounds latinos, sino que son principalmente anglosajones. Y entonces hay una que busca establecer regularidades y diferencias en cuanto al ocio a partir del grupo étnico, ¿no? Entonces, esto hay que pensarlo críticamente porque hay una tendencia a esencializar las identidades de las personas. Por ejemplo, que no les gusta la nieve, que no les gusta acampar, que vaya, pero eso tiene que ver con que las personas no tienen un bagaje sensorial para eso, ¿no? Los migrantes mexicanos que están en Chicago, pues no van a salir a hacer deportes de invierno, por ejemplo, ¿no? Y en segundo lugar, hay otra línea que habla sobre la asimilación.
Entonces, esto también hay que pensarlo críticamente porque pues plantea que las poblaciones de recepción son heterogéneas y también plantea que las poblaciones migrantes son heterogéneas, ¿no? Y entonces invisibilizan la diversidad y también invisibilizan los intercambios culturales que puede haber entre la patria chica y el país de recepción. Tenemos muchos más vacíos que certezas, pero sí me parece que hay líneas que yo considero menos apremiantes, ¿no? En primer lugar, creo que tienen que ser investigaciones que tomen en cuenta la diversidad de las poblaciones, ¿no? La gran diversidad de las poblaciones migrantes, la gran diversidad de la población mexicoamericana, que pueda contemplar en un mismo registro las tensiones entre generaciones, las diferencias de estatus migratorios, las diferencias de género, que son increíblemente importantes, ¿no? Y entonces, una vez que partimos de ahí, me parece que es importantísimo los registros y la documentación de expresiones culturales y su recepción, ¿no? Ahorita que precisamente hay como esta explosión de expresiones, y no únicamente de expresiones, sino de espacios, de escaparates, creo que es aquí donde tenemos muchísimos recursos para explorar estas nuevas identidades, ¿no? Que no conserva la de los padres, ni recrea la del país de acogida, sino que es una nueva expresión, porque es una nueva identidad, ¿no? Y me parece que hay que tomar en cuenta esta doble adaptación que se demanda, ¿no? No únicamente a la cultura receptora, sino también a la étnico-racial propia de los lugares donde están y que además es ajena a los migrantes que van llegando, ¿no? Me parece que es importantísimo documentar las prácticas de ocio doméstico. Si sabemos que hay prácticas de segregación sistemática, es importantísimo recuperar las prácticas de ocio doméstico. ¿Qué se celebra? ¿En dónde? ¿Cómo se organiza socialmente? ¿Qué tipo de eventos ocasionan cohesiones? ¿Cómo es el ocio cotidiano? ¿Las comidas dominicales siguen siendo o no? En fin, ¿no? Me parece que es precisamente en esta arena donde existe la mayor riqueza del ocio de las comunidades migrantes, y como precisamente es el tipo de ocio menos común en el resto de las migraciones, en el resto, perdón, de la población, frecuentemente va siendo ignorado, ¿no? Y finalmente me parece que es importantísima la identificación de las distintas instituciones que están promoviendo, perdón, el ocio de la población migrante y mexicoamericana, ¿no? Sabemos que las iglesias son importantísimas en la vida de una parte de la comunidad migrante, que no tiene únicamente que ver con la fe, sino que se convierten en estos centros de actividad social que son importantísimos, pero también los centros comunitarios, ¿no? Si hemos establecido en todos estos años de atestiguar las migraciones y cada vez en peores condiciones, tanto materiales como subjetivas, con todos los discursos terribles de odio que se están generando institucionalmente, que reconocer estas múltiples expresiones de la migración, ya sean las expresiones de ocio, ya sean las expresiones culturales producto de migraciones generacionales, eso nos permite entender todos estos matices, ¿no? Y me parece que debe ser en ese sentido una preocupación medular a la hora de pensar las migraciones. Sí, eso es una gran riqueza cultural que además está en auge, ¿no? Eso es algo que estamos viendo crecer frente a nuestros ojos y que nos deja pues ahí un montón de tarea para quienes estamos estudiando interdisciplinariamente este tipo de cuestiones. Y bueno, Alejandro, el pues más o menos por la misma línea, pero la específicamente en el corrido tumbado y la producción cultural transnacional, ¿qué líneas relevantes ves tú para continuar con esto? Bueno, creo que en varias cosas que señaló Yolanda, varias líneas realmente pueden intersectar con diferentes áreas de la producción cultural de la comunidad mexicoamericana y los migrantes.
Vaya, yo en particular lo que podría añadir es, estamos trabajando con un profesor de la Universidad de Arizona, con el doctor Magaña, en trabajar este tipo de música, en particular los corridos tumbados, desde la perspectiva de las remesas culturales México-Estados Unidos. En el sentido de que mucho trabajo sobre las remesas económicas se centra precisamente en los envíos de dinero y el efecto que tienen los envíos económicos, monetarios, desde Estados Unidos a las comunidades mexicanas. Las remesas culturales lo que trata de estudiar es los envíos o la circulación o los flujos desde Estados Unidos hacia México y de México de regreso para allá, ¿no? Entonces, precisamente este concepto de las remesas culturales me parece que es muy interesante y que nos permite trabajar las influencias culturales no de forma lineal o de un país a otro, sino estas circulaciones y transformaciones entre lo que es este espacio transnacional. O sea, dividirnos entre esto se produce en México, esto se produce en Estados Unidos, cada vez va a tener más problemática mantener esas categorías. O sea, hay una producción cultural transnacional y que realmente está generando, por ejemplo, en el campo de la música, el corrido tumbado, pues artistas que son reconocidos en México, que se sienten mexicanos, pero que también la comunidad mexicoamericana la siente parte de ellos y son también mexicoamericanos. Entonces, vaya, este tipo de comunión, digamos, de producción cultural me parece que tenemos que entenderla mejor y estudiarla en detalle y desde diferentes frentes. Creo que hace un par de años se publicó un libro por una académica mexicoamericana que se llama Castillo Planas. En el 2020 publicó su libro y es muy padre cómo inicia, porque en el prólogo nos platica cómo ella, estudiando su doctorado en Nueva York, iba a un restaurante y que después se convirtió ella en mesera, y siendo mesera entró en contacto con la gente de la cocina, que eran todos mexicanos, y haciéndose amigo de una de ellas, le platica que es un MC, es un rapero, ¿no? Y tiene su grupo de rap, y la invita a que los vaya a escuchar, y de ahí ella hace todo un análisis de cómo debemos de entender y de ver a los migrantes documentados y los indocumentados como personas con aspiraciones creativas, ¿no? Entonces, no perder de vista esa perspectiva de quien migra, y aunque migre y tenga que entrar por las situaciones laborales de más bajos ingresos y más descalificadas, eso no quiere decir que no sean personas creativas, y sobre todo que estén generando, y aquí me conecto con el trabajo de Yolanda, estén generando espacios de producción cultural que son disfrutados y que son consumidos como parte del ocio y del entretenimiento de estas propias comunidades. Entonces, el espacio del corrido tumbado, del rap de migrantes, todas estas fiestas que se hacen alrededor de ellos son espacios de encuentro, de generación de comunidad, de identidad, que son fundamentales tenerlos presentes, ¿no? Entonces, solamente quisiera recalcar esa dimensión. Efectivamente, pues sí, muchísimas gracias por esa reflexión. Es que además la creatividad de las personas, independientemente de que estén con la etiqueta social de artistas o no, pues son, es nuestra manera de sobrevivir de muchísimas personas, ¿no? Ya, cualquiera que sea la dimensión con la que nosotros nos conectamos con nuestra propia creatividad, ya sea produciéndola o en un espacio de diversión, en donde estamos con nuestros amigos y nuestras amigas, y pues no sé, echando relajo, salen unos nuevos pasos de baile, sale una nueva manera de expresarse, algún chiste local que puede ser rememorado y que pues va acercándonos y que nos permite
a la mañana siguiente estar cansados, sí, pero cansados diferente, ¿no? Cansados con una terapia que nos hace sentir menos aislados del mundo, que nos hace sentir parte de tantas cosas que están pasando en nuestro mundo y que son, pues bueno, pues en este caso utilizamos la palabra migrantes, que era lo que nos convocaba en un inicio, pero que en realidad pues, hace que nos hace recordar que pues, estas necesidades humanas las tenemos todos, migrantes, no migrantes, nos haya tocado emigrar recientemente o no. Es algo que nos debería resultar inmensamente familiar y que pues, hoy más que nunca es necesario rechazar estos estereotipos, estos prejuicios que hacen que tantísima gente, que además va a ser un fenómeno que va a seguir creciendo, vamos a seguir viendo grandes movilizaciones contra la voluntad de las personas en muchos casos y debido a dinámicas del modo de producción, dinámicas de los cambios ambientales y otras cosas que hemos hablado en este mismo en esta misma serie de programas, pero que nos alertan para recordar que estamos pues, todos y todas conectados con esta situación y el arte una vez más nos ayuda a recordar lo mejor de nosotros mismos. Pues muchísimas gracias Alejandro y Yolanda por este tiempo que nos han dedicado. Muchísimas gracias a ustedes que nos siguen en Mediador Norteamericano mes a mes. Muchas gracias. Nos vemos en el último domingo del próximo mes. Hasta la próxima. De manera amable pueden hacer incursiones, no tienen que quedarse así esperando como en panel a que se ya hasta escribí lo que se me había olvidado para que no se me olvide. Yo también aquí tengo mi papelito, pero bueno, ok, y regresamos contigo Alejandro. Sí, oye, qué bien, en mi caso pasó justo el camión del gas en el momento preciso, ¿verdad Mario? Se metió muy gacho. Sí.